Pájaro soñador. Las flores impregnan el aire con su perfume, pero solo si las recolectas temprano por la mañana. Todo tiene su momento. Hasta que llegue el mío, debo aprender a ser paciente como las flores. ¿Señor Jan? No, no, eres un sueño. ¡Ay, sí, eres real! Te escapas de mí en tierra y en agua. ¡No te acerques! ¡No! ¡No te acerques! ¡No lo hagas! Soy tan real como tú. ¿No te enojaste conmigo? ¿Ah? Jan, ¿qué estamos haciendo? Eso no lo sé, honestamente. Te dije que quería estar sola, entonces, ¿por qué me has seguido? ¿Por qué quieres estar sola? Para pensar y reflexionar. Si quieres, puedes estar sola o podemos estar solos juntos. ¿Quieres estar sola conmigo? ¡Jan! ¡Jan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, mi tobillo! ¡Ay, me lo torcí! ¡Me duele! ¿Estás bien? ¡Jan! ¡Puedo apoyarlo! ¡Me duele mucho! ¿Puedes caminar? ¡Me lo torcí, señor Jan! ¿Qué están haciendo? ¡Me duele! ¿Qué están haciendo? ¿No ves que me lastimé? ¡Pues tenemos una crisis! ¿En serio? La tarjeta de la cámara se dañó y perdimos todo el trabajo. ¿Todo el trabajo? ¡Tenemos que repetir todo de nuevo! ¡Llamé al equipo y al cliente! ¡Están volviendo para reunirnos! ¿Era para pasado mañana? ¿Sí? ¡Lo solucionaremos! ¿Estás bien? ¿Cómo puedes decir eso y quedarte tranquilo? ¿No ves que acabamos de perder todo el trabajo? Hablaremos con el cliente. ¡Te espera, Jan! Un momento, es que me metí al agua, me empujó una ola y luego me revolcó por el suelo y ahora creo que me torcí el tobillo. Me duele mucho. ¡No digas tonterías! ¡Me duele mucho! Fue realmente horrible. Ay. ¿Necesitas que te lleve? No hace falta, señor Jan. ¿Estás segura? ¿Puedes caminar? ¡Ya hay que irnos! Pudiste haberte lastimado peor. Ajá, estoy perfectamente. ¿Estás segura? Sí, segura. A ver, camina, quiero verte. Tranquilo, estoy bien. ¿Vas a venir o no? ¿En serio? ¡El cliente está esperando! Sí, señorita Deren, ya vamos. ¡Tú ya cállate! ¿Está bien? Esto no puede ser. Es ridículo. ¿Cómo puede pasar algo así? No se preocupen, lo resolveremos. Parece una broma de grave. Es un trabajo. Tenemos que procurar que no pasen cosas así. Quédate ahí. Señor Jan, ¿qué le pasó? Está mojado. Espero que no haya tenido problemas. No, no pasa nada. Tuve que atender algo urgente y me metí al agua. Ahora, hablemos de trabajo. No entiendo cómo cometieron un error tan grave. Nos pusieron en una situación muy difícil. No sabía que fue un error. No, no fue un error. La tarjeta de la cámara se rompió. Es un problema técnico. Son cosas que pasan y no están en nuestro control.
Señor Yan, debemos tener el comercial listo mañana. No podemos cambiar la fecha. Tenemos un día para repetir la grabación, el montaje y la iluminación. Tal vez lo mejor sea cancelarlo porque es imposible lograrlo. Entiendo su postura, pero no creo que sea necesario cancelarlo. Me ocuparé personalmente de todo. Lo tendré a tiempo. Es mejor que empecemos a trabajar ahora. ¿Julis? ¿Se perdió la grabación y tenemos que repetirla? Así es. Ay, no es cierto. ¿Sanem? Oh. ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Por supuesto que es ella y Andy Beat está mojado, igual que Sanem. ¿Qué está pasando? La verdad, no entiendo nada. ¿Qué pasa? Necesito saberlo. Hola, Leila. Oye, Sanem, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás mojada? Es que fui a nadar al mar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste con la ropa puesta? Bueno, porque había una tortuga en la playa. Traté de salvarla devolviéndola al mar, pero me torcí el tobillo y me lastimé. Así que el señor Jan se metió al agua para ayudarme. Por eso los dos estamos mojados. ¿Te das cuenta? Yo no pude salvarla, pero el señor Jan sí lo hizo. Ahora él quedó como un héroe y nosotros no. Justo en el momento de una crisis, bien hecho. La culpa es de la tortuga. Estás mojada y puedes resfriarte. Ve a cambiarte. El camión del vestuario sigue aquí. Ponte algo seco. Sí, Julis tiene razón. Cámbiate. Mañana estará listo todo. Si no les gusta el resultado que les damos, no tienen por qué usarlo, pero estoy seguro de que les gustará. Trato hecho. Bien, señor Yan. Confiamos en usted. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Tengan un buen día. Adiós. Ay, esperemos que esté para ¿qué mañana. Hacemos ahora? ¿Cuál es el plan? Eso ¿el plan? Si es una broma, no es divertido. Ya, no podemos hacerlo para mañana. Todos se han ido, solo está nuestro equipo. Dime, ¿cómo quieres hacer el comercial? Estoy mojado. Así que primero voy a cambiarme y luego vuelvo. Prepara una mesa grande y reúne a todo el mundo. Haremos todo de nuevo. Bravo, Deren. ¿Así resuelves los problemas? Si fuera Jan, ya te hubiera despedido. ¿Tú quién te crees? Si fuera Jan, estarías de patitas en la calle. Sanem, ¿por qué corres? ¿Por qué estamos corriendo? ¡Ven conmigo! ¡Dime! ¡Vamos, entra! Es que tengo mucha curiosidad. Estoy muy contenta y Jan feliz. Tomé una decisión sobre Jan. ¿Qué decisión? Pues creo que le gusto. ¿Te dijo que le gustas? No, no. Hablamos de eso, pero le gustó. Lo sé, le pregunté, ¿qué estamos haciendo? Y me dijo que solamente quería estar conmigo. Creo que quería que pasáramos el día juntos, aunque en realidad no pude entenderlo bien. ¿Como una relación de pareja o algo así? Eso no se lo pregunté, pero estoy segura que le gustó. ¿No entiendes eso? Sanem, sería bueno que no te hagas muchas ilusiones. Oye, Ijan, estoy segura que quiere una relación conmigo. Quiere estar a mi lado y yo también. ¿Qué no puedo tener una relación con el gran Jan D. Beat? Sé que le he mentido muchas veces. ¿Qué sentido tiene una relación, Ayhan? Si no puedes ser honesta con tu pareja, es solamente por un día, ¡por un día! Pasaremos un día juntos. Escucha, Sanem, podrías estar cometiendo un grave error. ¿Ya lo pensaste? Ay, ¿cómo que un grave error? No me importa, prefiero no pensar tanto. Me da igual y punto. Creo que no estás siendo realista. Te estás evadiendo. Deberías tener los pies en la tierra, Sanem. Ayhan, Ayhan, no quiero ser realista. Vamos, vete. Quiero vivir mi sueño con Jan, aunque sea por un día. Rayos. ¿Dónde está Sanem? ¿Por qué está mojada? Esa historia de la tortuga es una mentira. ¿Cómo voy a saber? No hablamos sobre ese tema. Solo dijo que quiere pasar tiempo con el señor Jan y que lo demás no le importa. No entiendo nada. ¿De qué hablas? ¿Cómo hará eso? Me da igual lo que digan. Haré lo que quieran. No se metan. ¿Qué le pasa? Oye, hay que dejarla en paz. Claro. ¿De qué sirve recordarle las mentiras que le contó? ¿Eh? Dejemos que haga lo que quiera. Bueno, eso es mejor que verla sufrir. De acuerdo. Esperemos que todo salga bien. Por supuesto que no hay problema. Será como usted diga. Adiós. El cliente no quiere a ese actor. Quieren a Osman. Bueno, yo me encargo. Lo resolveré. ¿JJ? ¡JJ! ¿JJ?
¿JJ? Oye, ¿qué haces ahí? Soy uno con la naturaleza. ¿De qué hablas? Todo el mundo está preocupado y tú estás aquí escuchando la naturaleza. ¿Qué sonido es ese? ¿Es una gaviota o un cormorán? ¿Qué sonido? ¿Los cormoranes vuelan? La verdad no sé eso. Escucha, repetirán el rodaje. ¿Todos están muy estresados y tú hablando de cormoranes? El cormorán es una metáfora. ¿Metáfora? ¿De qué? Cuando yo comencé a trabajar, era un jovencito que servía té y café. Y luego, con el tiempo, me confiaron responsabilidades. Porque soy inteligente. Incluso me llamaban para consultarme los diseños. Pero de pronto todo cambió. De un día para otro, pasé a ser de un becario que llevaba los cafés a convertirme en la piedra angular de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Me siento como si estuviera en un pantano. Me siento como un cormorán. ¡Estoy en el pantano! ¡Estoy en el pantano! ¡Y soy un cormorán! ¡JJ! ¡JJ! ¡Espera, JJ! Un cormorán de pantano. ¡JJ, tranquilo! ¡Dame la mano! Mírame. Cálmate, por favor. Oye, eres un hombre extraordinario. ¿Cómo que eres un cormorán? JJ, tienes una personalidad explosiva con tus altibajos. Uno nunca se aburre contigo. Si quieres, nos damos la mano. Claro, podemos darnos la mano así. Ahora vámonos. Aigan. Sentí una conexión eléctrica entre nosotros dos. ¿Ah, sí? ¿A ti también te sorprendió? A mí me pasa muchas veces cuando toco la nevera o una lámpara y a veces cuando acaricio a mi perro, es curioso. ¿Cuando acaricias el perro? No lo entiende. De verdad no lo entiende. ¿Qué voy a hacer con esta chica? ¡Ajá! Tenemos que enviar al cliente un presupuesto por los gastos adicionales. Dile a Imre que se encargue. Bien. Señor Jan, el director está ocupado mañana y no puede venir. ¿Llama a Badir? Él también está ocupado. Entonces, bueno, llama a Pinar Yalcin. Yo intentaré convencerla, tranquilos. Señorita Deren, señor Jan, al cliente le encantaron las albóndigas veganas. Quieren que volvamos a cocinarlas para mañana. Me pasaron una lista con el menú. Dicen que quieren, ¿cómo era? Churut, chucureta, churo. Era algo así, pero no lo recuerdo bien. No pude entenderlo y me pregunto qué es. Podría ser chucrut. ¿Y por qué no me lo dijeron? Es que estoy muy estresado. Incluso chucrut me pone nervioso. Lo lamento. JJ, toma la lista y habla con Osman. Resuelve el problema y listo. Está bien. Sí, claro. Señor, muchas gracias. Osman, tenemos que preparar los platillos que ves aquí. Hola, ¿en serio? El maquillador también está ocupado. ¿Puedo llamar a Hakan? Ha trabajado en varios rodajes. Muy bien, hazlo. Bien. No, espera un momento. ¿Es el tipo de la barba? Así es. Si tiene barba, entonces no. Busca a otro. Pero el señor Yang. No, no me interesa. Sigue buscando. Y encuentra a alguien más. Pinar no está disponible. No encuentro ningún director. Todos están ocupados o de vacaciones. ¿Qué hacemos? Jan, ¿por qué no lo haces tú? Tienes experiencia. Muy bien, yo lo haré. ¿Tenemos el vestuario? Sí, pero no al encargado de vestuario. Tú serás la responsable de los vestuarios. Oh, pero, Deren, estoy participando como actriz en el anuncio. De acuerdo. Eres actriz y también la responsable de los vestuarios. Te pones la ropa y te la quitas. Chicas, esperen un momento. Deren, encárgate del equipo técnico y nosotros resolveremos el resto con nuestros propios medios. Sí, muy bien. ¡Ay! Siempre está ocupado. Voy a volverme loca con tanta llamada. Necesito un asistente. Sanem organizó la lista. Ella podría ayudarte. ¿Dónde está? Está... ¡Mire! Ahí viene Sanem. ¿Qué pasó? ¿Nunca habían visto a alguien vestida así? Dime, Deren. Gulis, dale la lista a Sanem.
Elimina los no disponibles. Ponme en contacto con los demás. Sí, señorita Deren. Mañana grabaremos si quieren que hagamos algunos cambios en el guión. Terminaremos la reunión y nos vemos mañana a las 6 de la mañana. El rodaje de hoy se hará mañana. ¿Podemos cambiar también la reunión? Entiendo. De acuerdo, estaré esperando tu llamada. Muchas gracias, adiós. Esto está afectando todas mis reuniones. Regresé después de dejar a Polen y no puedo hablar con los clientes. No sé qué hacer ahora. Señor Emre, trato de arreglar el presupuesto de la señorita Deren, pero es muy difícil, porque no hay nada claro por ahora. Tampoco puedo hacer nada. ¿Nos tomamos un descanso y salimos a comer? De acuerdo. ¿Te gusta la ensalada? Sí, me encanta. Abrieron un lugar nuevo cerca de aquí y la comida es excelente. Muy bien, gracias. Pero antes tengo que terminar los nuevos contratos. Disculpa. Dime. Te dije que no podía ir mañana. Está bien. De acuerdo, sí, voy para allá. Leila, tengo que irme. Lo siento, otro día comeremos la ensalada. Te prometo que después del rodaje te llevaré a cenar. ¿Trato hecho? No hay problema, señor Emre, claro. Bueno, ahora me voy a casa. Sí, vete. Yo iré a hablar con Deren. Y luego a la reunión. Nos vemos. Adiós. Adiós. Oye, hermano. ¡Hermano! Ah, ya veo. Estás ahí parado mirando a Leila. No te burles de mí. Además, Leila siempre está con el señor Emre. Tal vez lo haga porque es su asistente. ¿Crees que alguna vez estaré así de cerca con Leila? Si no lo intentas, será muy difícil. ¿Crees que debería decirle algo? Bueno, eso te lo he dicho desde el principio. Señorita Ra, entiendo que estás de vacaciones, pero no te pido que las canceles. Solo te pido que te des un espacio. Estás muy cerca de aquí. Si te llamo, es porque la señorita Deren te quiere especialmente como maquilladora. Si le digo que no vendrá, se molestará conmigo y puede que incluso me despida. En serio, ¿realmente quieres que eso ocurra? Entiendo. ¿Tienes un hijo? No hay problema. Nosotros cuidaremos a tu hijo. Por favor, no me digas que no. Entonces, ¿vendrás? Perfecto. Muchas gracias. Adiós. Señor Jan. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres? Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, claro. Me alegro. ¿Y cómo te sientes? Fantástica. ¿Y tú? Yo también estoy bien, sí. Me siento contento. Polen se marchó, parece que no volverá. Se ha ido. Y no volverá a ella. Estos lugares no le gustan mucho. Ya veo. Aunque solo vino para estar a tu lado. Supongo que quiere seguir contigo. Lo sé. Le cuesta aceptar que terminamos. Estuvimos juntos por mucho tiempo. Siempre nos apoyábamos mutuamente. Por eso ella es importante para mí. Si la conocieras, te quería bien. Sí, entiendo, estoy de acuerdo contigo. Pero se acabó. Ella lo entenderá. Pero necesita algo de tiempo. Sí, seguramente. Así es. ¿Sanem? Dime. Lo que pasó hace rato en la playa. Sí, ese momento. Tenemos una conversación pendiente. Deberíamos hablarlo. No lo sé. Claro, si tú quieres. ¿Y si no lo hacemos? Porque no soy buena para esas conversaciones. Cuando hablo de eso, todo termina mal. Tienes razón, no hablemos de ello. Es mejor actuar. Sí. Y no pensar tanto en las cosas. Es verdad. Pero sigues pensando en lo mismo, ¿cierto?
¿Sigues queriendo estar a mi lado? Sí, no he cambiado de opinión, claro que no. Aquí no podemos estar solos. Lo sé, está lleno de gente. Sí. Escúchame. ¿Qué cosa? Tengo que estar aquí a las 6 de la mañana, así que no iré a casa. ¿Me quedaré aquí? Quédate conmigo. Claro, si tú quieres. En el maletero del auto tengo una tienda de campaña y un saco para dormir. Me encantaría dormir en la naturaleza al aire libre, pero mi madre me mataría. Mi hermana regresará a casa y debo volver con ella. Ya veo. Pero gracias. De nada. Este traje está muy bien, pero ¿por qué llevas estas flores? Es que venía pegado, no lo puedo quitar. Ah, te queda bien. Como todo lo que te pones. Luces espectacular. Te ves hermosa. Ojalá pudiera quedarme contigo. ¿Quién dijo que no puedes? No. No has entendido. Tengo que volver a casa con mi hermana, si no mi madre me matará. No puedo quedarme aquí. De acuerdo. Ay, disculpa, Jan. Salud. Bien. ¿Eres alérgica a las uvas? Creo que no. Todos tenemos que estar listos para mañana. No podemos cometer ni un solo error. De acuerdo, hasta mañana. ¿Estás ocupada? Sí, hay mucho trabajo. ¿Todo bien? Sí, pero en realidad siento tener que decírtelo, pero tu ex, como sabes, nos da muchos problemas. No sé qué voy a hacer con ella. ¿Qué ocurre? No es algo serio. Lo tengo bajo control. Pero ¿quién sabe ahora? Sospecho incluso de su sonrisa. ¿Por qué? Porque esa mujer me convirtió en una paranoica. Tienes razón. A veces pienso lo mismo. Pues sí. Pero mientras estés a cargo, todo irá bien. Por cierto, ¿dónde está el representante de Orgate? Ali, ahí está. De acuerdo, gracias. Señora Ali. Ah, chicos, pongan atención. ¿Pueden escucharme un segundo? Mañana grabaremos a las 6. Entonces, para ahorrar tiempo, nos quedaremos a acampar aquí durante la noche. Así no perderemos tanto tiempo de un lado a otro. Osman, ¿podrías quedarte y prepararnos algo de cenar? Algo simple para que cenemos todos juntos. Está bien, iré a hacer unas compras. Nos encargaremos. Perfecto. Entonces me llevaré la nueva lista de JJ. Nos quedaremos. JJ, ¿me das la lista? Está bien. Gracias. Leila, ¿tú también te quedarás? Si el señor Emre me lo pide, tendré que quedarme. Entonces, ¿hay una probabilidad? Así es. Bueno, iremos a comprar comida al vecindario. ¿Quieres venir? Tengo muchas cosas que hacer, Osman. Si termino, tal vez el auto de la empresa me lleve a casa. ¿El auto de la empresa? ¿Por qué tenemos que quedarnos aquí? ¿Qué tipo de empresa es esta? ¿Tendremos que dormir en el bosque? Mejor vamos a casa, descansamos y regresamos por la mañana tempranito. Musafer, acompáñame y te lo explicaré en el camino. Vamos. No. Si nos quedamos todos juntos, especialmente si Sanem se queda, yo también lo haré. Seré vigilante del bosque. Hay muchos animales salvajes. Es muy peligroso. No le digas nada a mis padres, ¿está bien? Yo misma se los explicaré más tarde. Ajá. No le diré nada, pero desde que estoy cerca, tu madre ya no se preocupa. Pero si prefieres hablar con ella, pues hazlo. De acuerdo, lo haré después. Vamos, Musafer. Esto es innecesario. Vamos. Señorita Deren, hablé con la señorita Ezra y aceptó venir. Muy bien, llama a los otros. Sanem, después quiero que me cuentes sobre ese tobillo lesionado. Por supuesto. Ya me contarás. Está bien. Jan, ¿podemos hablar, por favor? Sí, podemos. Puedes venir. ¿A dónde? En privado. De acuerdo. Chicos, con su permiso. Bueno, dime. Jan, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde dormirá toda esta gente? Tienes razón, es cierto. Bravo. JJ, oye, ven aquí. Deren tiene una pregunta. ¿Dónde dormirá toda esta gente?
Escucha, necesitamos tiendas de campaña. Llama al chofer e intenta conseguir todo lo que necesitamos para todo el equipo. Es urgente. De acuerdo, señor Jan. ¿De qué tamaño y color quiere que sean las tiendas de campaña? Su mirada me dice que eso no es importante. Yo me encargaré. Perfecto. Listo. Sí, no tengo nada que decir. Buen trabajo, pero esto está fuera de control, Jan. Beren, relájate. Intenta disfrutar del momento. Observa la naturaleza, disfrútala. Mira al cielo, las estrellas. Será una noche hermosa. A todos les gustará. Y será bueno para ti. Aunque no lo creas, la naturaleza es hermosa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me quedaré en una tienda de campaña? Por supuesto que dormirás en una. Eres el espíritu del equipo. No somos nada sin ti. Ya basta, Niat. No te comportes como un niño. Tienes la presión arterial alta y diabetes. No podía permitir que fueras al bosque. Ajá. ¿Lo ves? Acabas de delatarte. Le dijiste a Usman que se fuera sin mí, que me dejara aquí. No grites. Sí, sé lo que dije. El chico no tiene la culpa. Me esquivé. Entra, entra. Me rompiste el corazón. ¿Cómo pudiste tomar esa decisión sin consultarme? Trabajé muy duro en esos platillos. Me esforcé mucho, ¿lo sabías? Lo sé, Niat. Sé que trabajaste duro, pero eres valioso para mí. Y no quiero que vayas al bosque. Si hubiera sido, estaría muy celosa. Además, hay muchos animales salvajes en todas partes. No me digas, ¿no confías en tu esposo? Después de todos estos años, no puedo creerlo. No, no puedes engañarme con esas dulces palabras. No me engañarás. Ay, Niat. Niat, por favor. ¿Puedo sentarme? ¡Se desató el pánico, suegritos! ¡Esto es increíble! ¡Ya no sé qué hacer! Si hubiera un botón rojo, seguro que lo oprimiría, pero no hay ningún botón rojo de pánico. ¿Qué pasó, Musafer? Dime la verdad. ¿Le pasó algo malo a mis hijas? ¿Qué le pasó a nuestras hijas? No, no, no. Están bien. Las estamos cuidando. Los hombres estamos junto a ellas en el bosque. Pero ese anuncio publicitario es toda una locura. Todos los días hay pánico. Nada está funcionando correctamente. Todo se retrasa o se cancela. No funciona nada y yo estoy bajo una gran presión. Estoy estresado. No sé por qué lo hago. Tengo una tienda de lencería. No tengo de qué preocuparme. La verdad es que me comporto como un loco. No hace falta estar estresado. Voy a descansar un ratito. Ay, estoy confundida. No entendí nada. Es por culpa de una chica, la señorita Deren. Esa mujer es una de las gerentes. Ella es la que me provoca todo mi estrés. Musafer, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada. ¿Quién es Deren? ¿Quién es esa chica? Explícate. Lo lamento. No me expresé bien. Estoy muy estresado. Te lo explico de nuevo. No han terminado el trabajo. Tienen que repetir la grabación. Hay que hacer todo el servicio, la comida, las bebidas, todo. Así que Osman tendrá que cocinar de nuevo. Pero ¿quién preparará los aperitivos? Por supuesto, pensé en mi querida suegra Mekibé para que nos vaya a ayudar. Y espero que sí. Ay, veo que ahora me valoras, por supuesto. Así es. Puedo preparar algunos aperitivos para esa gente y llevárselos allá. Pero necesitaré ayuda. Yo te ayudaré. Y Musafer también, ¿verdad? Así es. Te echaré una mano, no molestaré. ¿Hacemos las paces? Voy a pensarlo. Por supuesto que sí. Los conflictos son parte del matrimonio. Emre. Espérame. ¿A dónde vas? A una reunión. ¿No volverás? Por la mañana, ¿por qué? Te envié un mensaje y te llamé, vienes y ahora te vas sin decir una palabra. Aileen, mañana tenemos rodaje. Emre, dime la verdad, ¿viniste aquí por mí o por el trabajo? Por ti. Eso es lo que quería oír. Me voy a casa, pero si quieres, puedo pasar a verte después. De acuerdo. Nos...
Musafer, la sal, miat, pimientos sí. y especias. ¡Deprisa! Ah, por cierto, necesitaré más cebolla cortada en cuadros pequeños. Y tú, pela los ajos. ¿Cuántos necesitas? Todos los que ves ahí. ¿Todos? Todos. ¡Ah, llegaron! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Usman! Señora Mepkibé, estamos muy agradecidos por toda su ayuda. Ay, ni siquiera lo menciones, Usman. Este también es nuestro trabajo. Nos preparará una comida deliciosa. ¡Mua! Hay que preparar 300 albóndigas veganas. ¿Pero tantas? Hay que comenzar para tenerlas listas por la mañana. ¿Trabajar hasta mañana? No, Usman. Debes descansar. Tú eres actor. ¿Cuál actor? Solo tuvo suerte. Cualquiera lo haría mejor que él. Que ponga los pies en la tierra. Él es el carnicero y este es su trabajo. Tiene que ayudar. Tranquilos. Todos cocinaremos. También es nuestro trabajo. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué haré en el set? Es decir, actuar y cocinar no es lo mismo. Pero no te quejes. Esta vez también iré yo. No me lo permitiste la última vez, pero mañana estaré ahí. Yo también iré. Armaremos una carpa y ahí podré cocinar algunas verduras con queso, unos bollos rellenos de carne. Eso me gusta. Sí. ¿Qué dicen? Sí. Así entraré al mundo de la publicidad. Será un placer estar juntos. ¡Manos a la obra! ¡Lavaré los pimientos! La cebolla va finamente picada. Si criticas mi trabajo, ¿por qué no lo haces? A la mitad tú, de lo que ya tienes, más fino. Hago lo no mejor discutan, que puedo. No discutan, trabajen. Hay sí, poco sí. tiempo. Mira todos los ajos que pelé, Mefkibé. Hola, Eileen. Hola, Polen. Pasa. ¿Emre está? No, todavía no llega. Tal vez se fue a la agencia. Estoy segura que Jan no tardará en llegar. Jan no vendrá. ¿Qué dices? ¿No lo sabías? Todos se quedarán a dormir allá. Filmarán muy temprano. Bueno, si tú regresaste, él también lo hará. Polen, discúlpame. No tienes por qué disculparte, Eileen. No es algo que esté en tus manos. Yo solo esperaba que volviera a mi lado. Eso es todo. En fin. Pasarán la noche en tiendas de campaña. Habrá insectos de todo tipo. A mí no me gusta eso. A mí me gusta acampar, siempre y cuando no haga tanto frío. ¿Y por qué no regresas? Podrías tener una noche romántica con Jen. Aunque parece que su relación es muy compleja. Es la impresión que me dio. Sabes que la complejidad siempre ha estado presente en nuestra relación. Quizá no quería que me quedara con él. Está mejor. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Estoy mirando. ¿Sí? Continuemos pegando esto. Sanem, deja de jugar y ponte a pegar etiquetas. Ay, ya voy. Te equivocaste, ten más cuidado. ¿Sabes lo caro que son esos jugos? ¿Eh? Son orgánicos y esto también. Esa característica significa que te lo puedes comer. Lo digieres fácil, mira. ¿Te lo comiste? Sí, me lo comí. El orgánico se puede comer. Y sabe bien. Y frente a nuestros ojos está algo muy orgánico. Tenemos mucho que hacer. Lo que no entiendo es cómo puedes darle tanta libertad a Jan. Admiro tu tranquilidad. Eileen, también conoces muy bien a Jan. Sabes que es un hombre que necesita tener su propio espacio. Puedes estar con él solo si él así lo quiere. Sí, pero otras mujeres no respetan ese espacio personal y entran sin preguntarle. ¿Cómo las detienes? No podría tener tu calma. ¿Qué mujeres? Una de sus empleadas, Sanem. Creo que estás exagerando, Eileen. No estés tan segura. Nadie lo dice, pero ¿dónde está Jan? Ahí está ella. Te diré algo, Eileen. Siempre ha habido muchas mujeres alrededor de Jan y eso nunca fue un problema para nosotros. Porque Jan nunca estuvo... Nunca digas nunca. A los hombres les gusta la atención. Si le das libertad a Jan y no le prestas atención a Sanem, después las cosas no serán fáciles de arreglar. El otro día un cliente ofreció una fiesta.
Se fueron juntos sin decir nada. Salieron tomados de la mano. Nadie lo creía. Aileen, no creas que soy una mujer ingenua que no se da cuenta de nada. Al contrario. Sé qué pasa, pero conozco a Jan, pensará bien las cosas y volverá a mí. Así siempre ha sucedido. Es posible que regrese, pero ¿será el mismo hombre? Por supuesto, no creo que sus intenciones con ella sean algo serio. Pero aunque sea pasajero, ¿no te sientes traicionada? Además, la chica no es tonta. Ella no lo deja. En tu lugar, vigilaría a ambos. Cuida lo que es tuyo. Todos los hombres son iguales. ¡Terminamos! Toma, Osman. ¿Tenemos todo para esta noche? Nos falta el pan. Ah, enseguida. Voy por él. Con eso tendríamos todo listo. Mañana la señora Mepkibe llevará el resto. Ah, muy bien. Muy bien, el pan está acomodado, sí, y podemos cerrar. Gracias. Aquí. Terminamos. Lo logramos. ¿Nos vamos, Osman? Pensé que tal vez podríamos pasar por Leila e irnos todos juntos. Osman, si Leila asiste, ¿no crees que lo haría al lado de su rubio y elegante jefe? ¿Cómo es que él y el otro jefe se comenzaron a apoderar de nuestro vecindario? ¡Aún no entiendo eso! Usa, no exageres. Tranquilízate y súbete al auto. Me voy. ¿No crees que es buena idea ir con la señora Mepkibe y preguntarle si necesita algo? Y aprovechamos para decirle que Sanem se quedará. Osman, creo que puede avisarle a sus padres por sí misma. Es mejor no interferir. Vámonos. Tenemos mucho que hacer y el camino es largo. Aileen, saldré a caminar un poco. Polen, discúlpame por lo que te dije. Lo siento. No digas eso. Hiciste lo correcto. Quiero caminar y tomar un poco de aire fresco. ¿Puedo ir contigo? Debes estar cansada. Quédate. Hola. ¿Cómo estás, Emre? Hola. Hola, ¿qué hacen? Voy a caminar un poco. Ustedes tal vez quieran hablar. Nos vemos. Adiós. ¿Qué le sucede? El interés de Sanem en Jan la tiene preocupada. Es una tontería. Sanem sería incapaz. ¿Polen no conoce a Jan? Se lo dije, pero no me escuchó. Además, tiene otro problema. Quiere que Jan renuncie a la agencia y que regrese a su trabajo anterior. Que tenga su viejo estilo de vida. Y tiene razón. Lo siento mucho por ellos. Igual yo. Creo que Polen merece una segunda oportunidad. Es cierto. ¿Y qué dices de una segunda oportunidad para nosotros? No insistas. Emre, te lo prometo. No te diré más mentiras. Ni haré nada a tus espaldas. Lo prometo. Una oportunidad. Tu café es una delicia, Niat. Nadie lo prepara como tú. Trabajaste mucho en la cocina. Fue un placer hacerte un café, Mepkibe. Las niñas llegaron. ¡Leila! ¡Sanem! Hola, mamá. Ay, mi preciosa niña. ¿Estás cansada? Solo pude regresar. Bienvenida. Yo. Gracias, papá. Sanem se quedó en el set. ¿Por qué? ¿El problema técnico fue por causa de tu hermana? No, papá. Sucede que comenzarán a trabajar muy temprano mañana y prefirieron quedarse a dormir en tiendas de campaña. ¿De qué hablas? Si trabajan en la misma agencia, ¿por qué tú estás aquí y Sanem se quedó allá? Mamá, no solo Sanem se quedará. Hay mucha gente de la agencia que lo hará. Además, mi puesto es diferente al de ella. Yo soy la asistente de finanzas y Sanem solo es la chica que lleva y trae las cosas que le piden. Esto no me gusta nada. Tu hermana está exagerando. Tiendas de campaña y quedarse toda la noche. Haz una videollamada. Quiero que me explique esta locura. No estarás tranquila hasta que llame, ¿verdad? Ahora. Está bien. Tomaré mi llamada. Llámala, hija. Sí, papá. Mi corazón me dice que algo anda mal. Ay, veamos. Ay.
¿Mamá? Sanem, regresa a la casa. ¡De inmediato! ¡Es una orden! Mamá, no te pongas así. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí. No puedo regresar. ¿No regresarás? Tú y tu hermana trabajan en el mismo lugar porque ella está en casa y tú no. ¿Ah? Mamá, no voy a quedarme sola. Mira, Yeye está conmigo. ¿Ahora qué haces, Sanem? ¡Buenos días! ¿Quién es ese tarado, eh? Su ropa le queda apretada y se ve raro. ¿Apretada? ¿Qué? Ay, mamá, es una videollamada y estás en altavoz. Los demás también pueden escuchar. Perdón, ¿qué dijo sobre mi ropa? Yo mismo la hago, es decir, la diseño, la coso y está a mi medida. ¿Por qué le parece rara? Ese es mi estilo y me siento cómodo así. No, fue una broma. Le encanta hacerla. Mira, Osman también está aquí, Ayhan y... Señora Meftibé, quédese tranquila. Yo estoy aquí en el bosque, cuidaré a Sanem. Por ahora estoy armando la tienda de campaña. Ya vi que todos están ahí, pero sigo teniendo dudas. Créeme, no hay ningún problema. Quédate tranquila, tengo todo bajo control. Señora Meftibé, ¿cómo está? Señor Jan, estoy bien. ¿Y usted cómo está? Discúlpeme, pero cuando escuché sobre las tiendas de campaña me imaginé un lugar muy lejano. Me preocupa mi hija. No se preocupe. Es momento de irme, debo colgar. Bueno, pero no vayas a resfriarte. Abrígate bien, hija. El señor Jan es un hombre tan educado. Espero que sea feliz con su novia. Mamá, sigues en línea. Te estamos escuchando. ¡Ay, qué hiciste! Espero que no haya escuchado nada. Dime, ¿qué tiene de malo lo que dije? Fue un buen deseo, que fuera feliz con su novia. Ya, Medkibé. Ay, mamá. Mi madre. ¿Sabes qué? Las madres siempre dicen la verdad. Es una mujer muy dulce, me cae muy bien. Es mejor que la obedezcas. Siempre escucho sus consejos. Compañeros, les pido que mantengan las tiendas de campaña limpias. En todas hay un manual de instrucciones para su uso. Al terminar, quiero que me lo devuelvan, ¿de acuerdo? No tendrán ninguna duda del uso porque yo mismo redacté las instrucciones. Asegúrense que las tiendas estén bien armadas, por favor. Y quiero que me regresen mi manual. Y tú, retírate, por favor, del fuego. No quiero accidentes. ¿Bien? ¿Dónde está Sanem? Sanem está en aquella tienda. ¿Por allá? Gracias. Muy buenas noches. ¿Qué se le ofrece? ¿Se le perdió algo? Te conocí en el vecindario, ¿verdad? No lo sé, señor. La última vez que lo vi estaba mojado. ¿Existe una diferencia entre una persona mojada y una seca? El cuerpo mojado brilla y el cuerpo seco es más deslucido. El cuerpo mojado se considera sexy y de un cuerpo seco no se puede decir nada. Y no creo que eso... ¿Qué estás haciendo? Eso sí que no. ¿Okay? No quiero que se sienta atacado, pero esto es propiedad privada. Hay un límite de privacidad. Severset, desaparece. Pero estaré cerca. No lo olvide. ¿Señor Jan? ¿Un admirador? Un trauma de la infancia sería más conveniente. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? ¿Tal vez una manta, una almohada o agua? No, gracias. Parece que después de regresar del mar, todos nos miran extraño. A mí no me importa que miren, que hagan lo que quieran. ¿Te molesta? No. ¿Vamos a caminar? Claro, vamos. ¿Sí? ¡Hay insectos! ¡Ya! ¿Qué sucede? ¡Ay, me pican! ¿Por qué los gritos? ¡Es una cosa enorme! ¿Qué? ¡Jan! ¡Hay un insecto peludo y horrible! ¿Será una tarántula? ¡Ayúdame!
Buenas noches. Deren, ya tranquilízate, no pasa nada, por favor, tranquila. ¿Dónde está ese insecto? ¡Ayúdame ya! ¿Dónde? Está... ¡Ay, está ahí adentro! ¿Qué es eso? ¡Ya me picó! No veo nada, Deren. No lo sé, tal vez se fue o se escondió, no sé. Te juro que era horrible, peludo, negro, con alas, quería comer. Sí, de verdad tiene alas, debió volar, ya no está aquí. Puede ser que por el miedo me haya confundido, quizá no tenía alas, pero no puedo dormir aquí, Jan. ¿No? ¿Exageraste un poco? A mí me parece que sí, no hay ningún insecto, puedes dormir. Siento que me muerde. Es como si algo caminara por mi cuerpo. Ayhan. Lo intento, pero no puedo dejar de pensar en él. No tienes que decírmelo. Has hablado de él desde la mañana. Sí. Tal vez tu madre quiere hacer una videollamada antes de ir a la cama. Dile que ya me dormí. Ay. ¿Es él? ¿Me llama el señor Jan? ¡Kanem! ¡Ay, idiota! ¡Me asustaste! No puedes dormir, yo tampoco. ¿Quieres que platiquemos? Lo único que haré es hablar por teléfono. Vuelve a tu tienda. Quédate junto a este árbol. No quiero que camines por allá, por la oscuridad. Pierdes el rumbo y te perderás. Te estoy diciendo que regreses. Está bien, pero ten cuidado. No te pierdas en el bosque. ¡Maldición! ¡Ya duerme! Y me voy a dormir. Sanem. ¿Señor Jan? ¿No te desperté? No quise llamar de nuevo ni quería molestarte. Estaba despierta. Yo también. Salí para ver si lo encontraba, pero... ¿no está aquí? Estuve caminando un rato y encontré un pequeño lugar cerca del mar. Es probable que pase la noche aquí. Hay mucha gente a tu alrededor y obviamente no podemos estar solos. Tienes razón. Sí. Pero no cuelgues porque quiero oír tu voz. ¿De verdad? Es la primera vez que tenemos una plática romántica. Tu voz me parece extraña. Es algo como... si tuviera una profundidad especial. Hablo como siempre. No sé. Ahora siento que tu voz suena muy bien. Mejor cambiamos de tema. Comienzo a decir tonterías por los nervios. Voy a colgar. Está bien. Buenas noches. Dulces sueños, Sanem. Gracias. ¿Sanem? Severset. ¿Qué haces? Es muy tarde. Vete a dormir. Está bien. Estás perdiendo horas de sueño. Entra en tu tienda. No seas necio. Uy. Que tengas dulces sueños. Megan, despierta. ¿Sanem? Despierta, amiga. Me iré. ¿Cómo dices? Me iré con el señor Jan. ¿A dónde vas a esta hora? Oye, haré lo que me dice mi corazón. Lo veo y regreso. Está bien, no te diré nada. Haz lo que quieras. Tenemos que hacer un plan. Ve con Musafer y dile que quieres ir al baño, que tiene que acompañarte porque a ti te da miedo. Y cuando esté lejos, saldré y me escaparé. Está bien. Iré a despertarlo. Me quedaré aquí y a tu señal saldré corriendo. Tomaré el calcetín. Musa. Musa, despierta. Ay, Han, algo le sucedió a Sanem. Se perdió en el bosque, ¿verdad? No me lo niegues. Algo dentro de mí decía que esto pasaría. Lo sabía, pero la rescataré. No te inventes esas historias, Musa. Es que necesito ir al baño y no quiero ir sola. Acompáñame. Me da miedo ir sola. Ven conmigo, ¿sí? ¿Irás al baño? Ay, Han, ya no eres una niña, eres un adulto. ¿Por qué no fuiste al baño cuando todavía había luz? No debiste tomar tanta agua antes de ir a dormir. ¡Ahora aprieta! No quiero aguantarme. Quiero ir al baño. Necesito ir ya. Ay, pensé que algo le pasaba a Sanem. Sí, vamos. Vamos, rápido. 5 minutos y regresamos, ¿eh? Está bien, como digas.
rápido. No quiero tener un accidente. Oiga, no me gusta alejarme de la tienda. La pobre Sanem está sola en medio de la noche. Mi deber es cuidarla. Te juro que si le sucede algo mientras estamos aquí, no te lo perdonaré. Ve a hacer lo que tengas que hacer y volvamos de inmediato, por favor. Ay, no te preocupes. Seguramente ya está dormida. ¿Es posible? ¿Por qué te dieron ganas de ir al baño? Ay, te comportas como una niña, no como mi asesora de vida con esa actitud. ¿Cómo piensas ayudarme? ¿Qué tiene que ver esto con mi trabajo? Solo quiero hacer pipí. Ay, no me regañes. Prisa, no perdamos tiempo. ¿Sabes para qué me han servido todos tus cursos? Para ser el guardián nocturno de Sanem. ¿Cuándo veré otro tipo de resultados? No me conformo con cuidarla de lejos. Necesito que cambie su actitud hacia mí. No veo que tú me ayudes. No reclames ahora. ¿Qué tienen que ver mis lecciones con eso? Yo soy una profesional. ¿No te has dado cuenta de que tú eres el que tiene que cambiar? Está bien, pero date prisa. No quiero que le pase nada a mi Sanem en mi ausencia. Ay. Ay. ¿Sanem? Hola, Jan. Vine 5 minutos a verte. Está bien, bienvenida. Ahora que ya te vi, tengo que volver. No, no te vayas. Por esta vez, ¿podrías olvidar los pretextos? No sé. Tal vez puedas quedarte más tiempo. ¿Qué dices? Claro, si eso quieres. ¿Por qué no nos sentamos? Solo que necesitamos sentarnos al mismo tiempo para no perder el equilibrio. 3, 2, ¿lista? 1, ahora. Muy bien. Espero que no te moleste. No, pero tengo miedo, ¿sabes? Eres lo único a lo que le tengo miedo en la vida. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué? No lo sé, eres como el viento y a veces siento que no puedo atraparte, como si tu naturaleza siempre fuera huir. No puedo retenerte entre mis manos y no sé cómo decirte lo que pienso. Para que no me malentiendas y salgas huyendo, o tal vez me pides que me vaya. Quiero pedirte perdón por lo que sucedió. No digas nada. Dijimos que no discutiríamos ni haríamos preguntas. Dejemos que todo fluya. Sí. ¿Estás cómoda? ¿Quieres recostarte? Creo que sería más cómodo. Ven, ven, recuéstate. Bueno, lo intentaré. Es más sencillo si saltas. Anda, salta. Aquí voy. Bravo. ¿No te parece más cómodo? Sí. Las hamacas me gustan. Sí. Ahora a mecernos un poco con el pie. ¿Cuántas estrellas hay esta noche? De hecho, cada noche a tu lado es... No te detengas, continúa. Di lo que quieras decir. ¿Tienes alguna estrella? Es decir, ¿una estrella favorita? No tengo ninguna en especial, pero por lo que entiendo, tú sí la tienes. ¿Cuál es tu estrella favorita? Sí, es Orión. ¿Orión? Elegiste más de una estrella. Es toda una constelación. Eso va bien contigo. ¿Conoces su historia? Cuéntamela. Te la diré. La hermosa Artemisa era conocida por ser una gran arquera. ¿Una mujer arquera? Me gusta. Artemisa conoció a un gran y experto cazador, Orión, y se enamoró de él. Pero el hermano de Artemisa, Apolo, tenía celos que le prestara más atención a Orión. No quería que fueran felices, ni que estuvieran juntos. Así que le tendió una trampa a Artemisa. ¿En serio? Ven aquí. Sigue contándome. Le propuso una competencia. Tenía que dispararle un objetivo lejano en medio del mar. Desde esa distancia parecía una roca. Pero en realidad era Orión. Había entrado al mar a descansar y flotaba boca arriba para admirar el cielo.
Pero Artemisa no lo sabía. Lanzó su flecha y fue directo al corazón de su amado. Orión estaba herido de muerte. Artemisa no podía con el dolor. Y decidió que para perpetuar su amor, una constelación se llamaría Orión. Una vez más me cuentas una historia triste. ¿Dónde está Orión? ¿Podemos verla? Muéstrame tu constelación. Es la más brillante de todas. Puedes verla desde cualquier parte del mundo. ¿Ah? Te la mostraré. Es mejor que me vaya. Por favor, 5 minutos más. Por favor. Por 5. Favor, por favor. Por favor. 5 minutos. Por favor. Buenos días. Gracias por quedarte a solas conmigo. ¿A solas? John. John, es de día. Se acabó la noche. ¿En qué momento pasó tan rápido el tiempo? No puede ser, no lo entiendo. ¿Quieres una taza de té? ¿Té? ¿Dices tomar té? Sí. No, gracias, no te molestes. Te dije que me quedaría solo 5 minutos. Y estuve aquí toda la noche. Es mejor que me vaya. ¿Dónde está mi bolsa? ¡Ay! ¿Estás bien? Ya nos vemos después. No te preocupes por mí. Nos vemos. ¡Adiós! ¿Lo recuerdas? Había una cáscara de plátano en el piso. Se cayó y me reí mucho. Sí, vi esa escena. Siempre me hace reír. Puedo ver ese episodio 1000 veces. ¿Recuerdas al gato que lo perseguía? Sí, era gracioso. Es de mis animaciones preferidas. También la mía. Qué casualidad. Tal vez algún día podamos ir al cine. Puede ser. ¿Sí? ¿Qué tipo de películas te gustan más? Las animaciones, en primer lugar. Igual que a mí. ¿Cuántas coincidencias? ¡Sanem! Veo que se llevan muy bien. Sí, pero casi nos matas de un susto. ¿En dónde estabas? Deren gritó toda la noche por los insectos. No nos dejó dormir. ¿No la escuchaste? Sí, claro que los oí. Por eso estoy tan de buen humor. Date prisa, el equipo viene en camino. Debemos prepararnos. Cierto. ¡Compañeros, preparemos todo! Cuéntame, ¿qué pasó en la noche? Ya te contaré, pero ahora no es el momento. Vamos. Tus padres están por llegar. ¿Qué? Sí, lo que oíste. Vienen en camino. ¡Deprisa! Despierta a Severced y a los demás. ¡Musa!
Aquí tienes. Esto sí es un desayuno. Mira la variedad, Osman pensó en todos los gustos. Muy bien, disfruta las vitaminas. Solo nos faltaba el jugo de naranja. Y el pan de mi madre. Hoy me siento tan feliz y con mucha energía. Sí, eso salta a la vista. Estoy segura de que tu energía puede verse hasta las Islas Galápagos. Veo la vida de una forma diferente. Lo que te proponga sucederá. Y algún día voy a desayunar en las Galápagos, ya lo verás. Hoy tenemos mucho trabajo. Tenemos que ser prácticos, flexibles y rápidos para que todo salga bien. Contamos con muy poco tiempo. Pero me parece que todos saben qué hacer. ¡Qué bien! Hay coordinación y también concentración, JJ. No quiero que olvides que mañana por la noche tienes que ver al vigilante para entregarle todo ese material, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Quién le dijo que viniera tan temprano? Solo de verla me comienzo a estresar. El equipo de exnovias se ve muy agresivo, Deren. No caeré en su juego, no importa lo que tramen. Buenos días. Buen día, Aileen. ¿Cómo estás? Quise darte la bienvenida con los brazos abiertos y ser la primera en ver tu hermoso rostro. Yo también te extrañé mucho. Estoy tan feliz por el día de hoy que ni tú interrumpirás mi estado de ánimo. No te preocupes, no interrumpiré la grabación. Me sentaré y miraré cómo trabajan los demás. Aileen, yo me encargaré. Buenos días, Polen. Buenos días. ¿Dónde está John? Estaba por aquí. Si quieres, iré a buscarlo. No tardo. No te molestes. Será más fácil si yo lo busco. Ah, ahí está. Ah, es cierto. Me voy con él, ¿sabes? Me hizo mucha falta anoche. Lo extrañé tanto. En fin, nos vemos después. Claro. Sanem, cuando termines, ¿puedes traerme un café? Sí, te lo llevo. Si no es molestia. Jan. Sí. ¿Cómo estás? ¿Descansaste anoche? Te ves cansado. ¿Que no dormiste? Sí, dormí muy bien. Mejor que otros días. Sabes que me encantan este tipo de lugares. Sí. El clima fue maravilloso, algo cálido. Es una lástima que no te quedaras. También habrías descansado mucho. No. ¿Sabes? Me gustaría que habláramos. ¿Podemos hacerlo antes de que comience la filmación? Claro, podemos platicar en aquella zona. Habrá menos ruido. Bien. Disculpe, ¿de casualidad habrá visto a la señorita Polen? Sí, la vi. Están por allá. Ella y Jan se fueron juntos. El amor que hay entre ellos se nota. Me encantan. Entiendo. Le llevaré el café que me pidió. No creo que por ahora le interese tomar tu café. Está en un momento romántico. Tú me entiendes. Claro. Jan, quiero preguntarte algo. ¿Todo lo que hemos vivido durante tantos años juntos ya no te importa nada? Claro que sí. Te importa. Lo pienso y aún no puedo entenderlo. Esa chica siempre anda detrás de ti. No te deja ni un minuto en paz. No quiero que lo niegues porque yo misma lo vi. Además, date cuenta del tipo de vecindario en el que vive. Puedes pensar que alguien de un lugar así tiene cosas en común contigo. Pon los pies en la tierra. ¿De verdad no lo crees, Jan? No me digas que esa chica te conviene. Deja todo este juego, ¿quieres? Mira, ni siquiera puedes pensar en ella para tener una relación pasajera. Entiéndelo, por favor. Le romperás el corazón y lo peor es que saldrá lastimada. Es una muchacha sencilla, solo ve dónde vive. No hagas esto, Polen. Está bien. No diré nada más, solo quiero pedirte algo. Que pasemos el tiempo juntos. Hasta mañana por la noche, así tendrás tiempo de pensar.
y en la noche me dirás tu decisión. ¿Está bien? Está bien. Lo que me pides no es ningún problema para mí, Polen. Podemos pasar este tiempo juntos. Pero no lo forcemos. Tomé una decisión. Te lo repetiré por última vez. Esto se terminó. No hay más que pensar. Así que, si no puedes aceptarlo, regresa. No quiero que te sientas mal, ni tampoco yo. Señor Jan, cuando guste, estamos listos. Ahora voy. Adelante, ve. Hermano, ¿qué te parece? ¿Sanem? ¿Te pasa algo? Una batalla enorme está por comenzar. ¿Buscamos refuerzos para la batalla? Ahora se enfrentarán Polen contra Sanem. ¿Qué intentas hacer, eh? ¿No habías dicho que lo dejarías? ¿Vas a pelear con Polen? Sí, lo haré. Estoy decidida. Soy consciente de que el señor Jan no será para mí. Lo sé. Pero tampoco se lo dejaré a Polen, ¿entiendes? ¡Jamás! Un segundo, por favor. Osman, en unos minutos comenzaremos. Todo está bien. Listo. Osman, ¿qué vamos a hacer con Sanem? ¿Qué quieres decir? ¿No ves que está decidida a hacer lo que quiere? Es más, esta misma noche hablaré con Leila y nadie me detendrá. ¡Ah! ¡Osman, regresa! Ay, ¿qué haré? Ay. Tienes todo el tiempo del mundo. Siéntete segura. Imagina que eres una chica de La Habana con esa cadencia. Quiero que camines pausado, pero con cierto movimiento, Gulis. Algo elegante, pero sencillo. Está bien. ¿De acuerdo? Mirada arriba y siempre sonríe. Exactamente igual que lo que haces en la oficina. Sonríele a todos. Sé tú misma, Gulis. Solo eso. ¿Entendido? Muchas gracias. De nada. Osman, lo hiciste muy bien. Tú sigue así. Disculpe, señor David, pero ¿qué tiene de especial su actuación? Ese no es guapo, no le veo un talento actoral innato. Cualquiera podría hacerlo mejor que él, es solo un carnicero. Yo podría tomar su lugar y... ¡Y siéntate! Si todo está listo, vamos a comenzar. ¡Oh! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Que todo vaya bien. ¿Qué está haciendo, Sanem? De verdad que esta chica está bien viajada. Puede ser, JJ, pero esa es su forma de ser y le va bien. ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Qué guapo se lo hace! Muy bien. ¿Te gusta? Y eso que no me cambié. Sí, mucho. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Jan? Ah. ¿Mm? Ah, es todo. Tomamos unos minutos. Que le quiten brillo a la nariz. Gracias. ¿Quiere un poco de agua? Me encantaría. Gracias. Eres muy amable. Ahora se la traigo, señor Jan. Eso no está bien. Eso no es ético. No puede sentarse al lado del jefe. ¿Estamos listos? Iré a corregirla. Tienes razón. A sus posiciones. Una toma más. Osman, levántala un poco. Sanem, ¿qué estás haciendo? No puedes sentarte al lado del jefe. Arriba. ¡No me moveré! ¡Suéltame! Tengo algo que hacer. ¡No, Osman! ¡Esas no fueron las indicaciones que te dieron! ¡Aprende a escuchar! ¡Debes mantenerla más arriba! ¿Qué haces? Solo tranquilízate y vete a sentar, por favor, Musafir. ¿Qué te pasa? ¡Ya vete! ¡Eres un imprudente! Señor Jan, discúlpelo. No vuelve a pasar. Descuide, no pasa nada. Vamos a concentrarnos todos a su lugar. No se veía el producto. Era algo sencillo. El idiota solo tenía que levantarlo. No sigas con lo mismo, muchacho. ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Ah!
¿Qué clase de doctorcillo eres? Yo puedo hacer mejor. ¡Oye, mira! ¡Insiste demasiado! ¡Te lo repetiré! ¡Solo tienes que levantar! ¡Pero basta! ¡Sáquenlo! ¡Otra vez! ¡Sáquenlo! ¡No lo dejan entrar! ¡Vamos a ver! ¿Qué te pasa? No entiendo por qué haces esto. ¡No puedo hacerlo! ¡Quiero intentarlo! ¡Tengo que hablar! ¡Yo soy mejor! ¡Jay, Jay! ¡Ve con ellos, por favor! ¡Asegúrate que no lo lastimen! ¡Qué vergüenza, Niat! ¿Por qué se comporta así? Es la misma locura de su madre, la heredó. Oye, dijimos estar juntos, pero no me refería a algo físico como esto. Bueno, en mi opinión, no está mal. Sí, a mí también me gusta. Podría quedarme aquí sin problemas. Medkive, Osman es muy talentoso, ¿no crees? Mejor fíjate en los talentos de tu hija. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi hija? Lo haremos desde otro ángulo. Si es tan difícil de hacer, olvídalo. Correcto, no lo haremos desde ahí. Medkive. ¿Por qué estás siempre tan cerca de Jan? Niat, puede que esté enamorada de él. No, si eso fuera cierto, siempre estarían juntos. Mefkibé, siempre está junto a Jan. Mi pobre niña no sabe cómo comportarse frente a los hombres. Mira, Jan no está interesado. Creo que se engaña a sí misma. Esperen un momento. Es verdad, no está interesado. Quiten eso de ahí. Sanem siempre lo está siguiendo. Me la llevaré de vuelta al vecindario, Mefkibé. Sí, adelante. De acuerdo. Llévatela. Sanem. Estoy trabajando, papá. Sí, eso ya lo sé, hija. Pero ven conmigo, tenemos que hablar. ¿Qué sucede? Nada, solo quiero decirte algo. ¿Estás bien? Sí, claro, no te preocupes, pero tenemos que hablar. Sanem. Adiós, nos vemos. Mira, hija, el auto está aquí, regresaremos a casa. Papá, no puedo irme. ¿Y ahora qué sigue? Tengo que quedarme, estoy trabajando. Pues hazlo, pero no molestes a la gente. Debes dejarle espacio a las personas y quedarte tranquila. ¡Imposible! ¡No puede! Nuestro trabajo está lleno de acción. Sanem tiene razón. No te preocupes, hija. Ajá. Tómalo con calma, ¿sí? Tiene que estar pendiente. Que a nadie le falte café. Eso no es lo único que hago aquí, JJ. ¿Ah? Bien dicho, Sanem. Además, ¿qué tipo de empresa tiene? JJ, explícamelo. Y además, ¿qué tipo de vida empresarial llevan, Dímelo, pasan horas mojados, sin poder dormir, se creen famosos, beben cócteles extraños. Esto no es real, es un mundo falso. Nuestro vecindario es real. Yo soy de ese vecindario y no permito que nadie insulte mis raíces, ¿entiendes? Ay, no. ¿Quién fue? ¿Quién insultó tus raíces? El rodaje terminó y todo salió muy bien. Muchas gracias por tu trabajo. La comida estuvo fantástica, de verdad. ¿Y a ti, Niat? El servicio fue maravilloso. Nos salvó hoy. Ni lo mencione. Al final es lo que comemos todos los días. Si cocinas así, iré diario a tu casa a comer. Pues hágalo. Y en serio, me encantaría que volviéramos a trabajar juntos. ¿De acuerdo? Recojamos las cosas. Sí, reuniremos las cosas. Adiós, papá. Señor Jan, me ocupo de las tiendas de campaña. Hazlo. Mamá, te quiero. Los veo más tarde en casa. Hasta luego. Fue un placer conocerlos. Sí. Vamos, hasta luego. Dios te conceda sabiduría. ¡Oye! ¡Sanem! ¡Espera! Él es muy educado y Sanem lo malinterpreta. A ver, mujer, tendrás que hablar con ella. Como padre, es mejor que no intervenga. Pero estaré observando en la distancia, ¿de acuerdo? Claro, pero entiendo. Tienes que hablar con ella. Pues claro que lo haré. Bien. ¿Vendrás a casa esta noche, Jan? No. Tengo que hacer la edición del anuncio. Y como sabes, es urgente. ¿No irás a casa en toda la noche? Exacto, no lo haré. Mañana empieza el fin de semana. Podrías volver a casa y descansar. Así pasamos tiempo juntos. Y celebramos mi cumpleaños. ¿No es la semana que viene? Sí, pero el día cae entre semana. Prepararé algo de comer. Pensé que podríamos celebrarlo este fin de semana. Me encanta celebrar. ¿Tenemos velas en casa, Jan? ¿Es tu cumpleaños, Pauline? ¡Felicidades! Gracias. Qué lindo, Sanem. Sanem, te llevo a tu casa, ¿de acuerdo? No trates de ser educada. Es tiempo de guerra. No los dejes a solas ni un momento.
Haz lo que puedas para evitarlo. Vamos, Anel. Normalmente no se lo pediría, señor Jan, pero estoy cansada y me encantaría que pudiera llevarme a casa. También usted debe estar cansado. Además, tiene que continuar trabajando en el montaje y la edición, ¿verdad? En resumen, te llevo a la puerta de tu casa. Sí, sí, lléveme. ¿Quiere? Muy bien. Y por cierto, recuerde que tiene fobia a la velocidad. No exceda de los 80 kilómetros. Ah, sí, es verdad. Se me olvidó. Es cierto. Tienes razón, supongo que iré más despacio. Bueno, si sí, quiere. Sí, claro, debo ir un poco más despacio. Lo recordé mientras ustedes dos hablaban. Gracias. Es que de momento no pensé en ello, se me olvidó. Es normal. En realidad, me interesa mucho la física, aunque solo tengo tiempo para dedicarle los fines de semana, porque es cuando tengo tiempo libre. Es algo que me apasiona desde pequeña. Podríamos decir que para mí la física es una forma de vida, la encuentro fascinante. Estupendo. Todavía nos queda un largo camino, pero no te apresures, no tienes que bajarte ahora. Tranquila, aún hay tiempo. Ah... sí, gracias por traerme. Hasta mañana, señor Jan. Hasta mañana y saluda a tu madre, por favor. No se preocupe, lo haré. Perfecto, gracias. Dijo que mañana. Mañana es sábado. Está cansada. Quizá le afectó el calor que está haciendo. Sí, es el calor. Últimamente hemos tenido temperaturas muy altas en Estambul. Obviamente le dio un golpe de calor. Sí, eso debe ser. ¿Nos vamos, John? Sí. Si tu madre prepara más pimientos rellenos, llámame. ¿Lo haré? Hola, Gulis. Tenemos una fiesta sorpresa de cumpleaños. El señor Jan quiere organizarle algo a Polen, pero ella no lo sabe. De hecho, nadie lo sabe. Invita a toda la oficina. No, ya no me lo dijo. No sé, fue alguien de la oficina. ¿Cómo quieres que lo sepa, Gulis? ¿Qué más da? Hay mucha gente trabajando ahí. Mira, haremos lo siguiente. Llama a alguien y que se pasen el mensaje para que todos lo sepan. Nos vemos en la casa del señor Jan. No, ¿sabes qué? Nos vemos a las 5 en punto. Ay, Polen, ahora sí estás acabada. JJ, entiendo, eres un hombre educado, eres todo un caballero, pero esto es demasiado. Déjame ayudarte con algo. No, no puedo, es imposible. Lo cierto es que no está en mis genes, porque es una tradición en mi pueblo. Ahí trabajan los hombres, por ejemplo, en el campo, y las mujeres se sientan en la cafetería a tomarse un café con leche, leer un libro y cantar. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres tenemos músculos. Por eso no dejamos que nuestras esposas trabajen. ¿Sus esposas? Esposas, madres, hermanas, también amigas, entrenadoras de vida como tú, no permitimos que las mujeres trabajen. ¿Y dónde está tu pueblo? Está en... Oye, chico, ¿qué diablos? Traje muchas cosas aquí, ni siquiera las miras. Cuida tu negocio. ¿No ves que acabamos de llegar? Toma esto y devuélveme el depósito, vamos. ¡Ahora! ¡Qué vergüenza! Actualmente nadie trabaja eficientemente. Es increíble, ¿no te parece? Y cuando veo que alguien no trabaja, me estreso mucho. ¡Ya basta! ¿Qué es todo esto? Siempre me pasa lo mismo. No entiendo a la gente y ellos no me entienden a mí. Por ejemplo, ayer estábamos en el bosque y te dije que sentía una conexión eléctrica entre nosotros y contestaste que te pasa lo mismo cuando acaricias a los perros. ¿Cómo puedo responder a eso? Anoche no pude dormir, no pude cerrar los ojos ni por un segundo. No puedo creer que esto me esté pasando. Son problemas serios. Ha habido muchos problemas últimamente. Tuvimos un hacker, hicimos una campaña, luego otra, y tú estás aquí conmigo y no sé lo que sientes, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que siento algo por ti. Ayhan, intento mostrártelo, pero tú no te das cuenta de ninguno de mis sacrificios, Ayhan. Al principio creí que no entendías que me la paso pensando en ti todo el tiempo, pero no. ¿No entiendes? ¿No entiendes nada?
¿Qué? Estoy enamorado de ti. ¿Enamorado? Pero... ¿cómo? ¿Te refieres al amor? Pero... ¿qué tanto? Es decir, ¿qué tan enamorado estás? Simplemente enamorado. Siento algo muy especial por ti. Pues, verás, como entrenadora de vida, me dedico a aconsejar sobre la vida y el amor, pero todo esto del amor ha sido muy inesperado. Tan repentino que me tomaste por sorpresa y me siento algo confundida. Bueno, la verdad no lo pensé mucho. Quería decírtelo y simplemente me salió así. Fue algo repentino, quizá exageré. Al decir que estoy enamorado, en realidad, tal vez quise decir que me gustas, así es. Me gustas y no sé, a lo mejor yo también te gusto a ti. ¿Qué dices? ¿Te parezco atractivo, quizá un poquito? ¡Claro! Sí, supongo. Creo que me gusta, sí, ¿por qué no? Pero, oye, JJ, ¿podemos hablarlo otro día? Sí, claro, lo hablaremos. Solo tenía la necesidad de hablar contigo y decírtelo para liberarme de esa carga. Ahora que lo hice, me siento más relajado. Gracias a Dios. Es que no puedo guardarme los secretos, no puedo hacerlo porque me estreso mucho y me siento muy, muy incómodo. Ya le devolvimos el depósito, señor. No era tan urgente. Déjame abrazarte. Acércate. No tenía ninguna prisa, pero gracias por haberlo hecho tan rápido. Gracias, en serio. Por cierto, perdona por haberte gritado de esa manera. Estaba muy estresado. Te pido una disculpa, muchacho. ¿Sí? ¿Puedes perdonarme? Claro. Perdóname, por favor. ¿Me perdonas? Dame un abrazo, ¿sí? Abrázame. Supongo que tienes que lidiar con muchas personas antipáticas todos los días, te lo aseguro. Discúlpame por lo que te hice hace un momento. En realidad, lo lamento mucho. No importa. Ya vete. Hasta luego. ¡Qué bien! Oh, creo que relajado. Ya me relajé. Estoy más relajado. Oye, como entrenadora dije que expresaras tus sentimientos y funcionó muy bien, así que dame esos 5. Me voy a respirar un poco de aire fresco. Me siento eufórico. Me voy. De acuerdo. Nos vemos. Le queda muy bien. No se lo quite. Está muy lindo. Está genial. ¿Qué cosa? Se le ve bien. Ay, vaya día que tuvimos. ¿Quién era esa gente tan extraña? Tiendas de campaña, furgonetas y todos corriendo. Sí, a mí me sucede lo mismo. No estoy acostumbrado a esa clase de ambiente. Por cierto, habría sido suficiente con el rodaje, pero ahora tendré que ir a la tienda para hacer cuentas. Estoy agotado. Yo también, amor. ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese ruido? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Sanem? Mamá. ¿Qué estás haciendo? Mamá, tú tienes un trabajo muy duro. Cocinar y mantener la cocina limpia al mismo tiempo no es fácil, es muy difícil, pero terminaré. ¿Sanem? ¿Papá? Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? Claro, mañana habrá una fiesta de cumpleaños de la señorita Polen. En casa del señor Jan haré albóndigas. Pero esas no son albóndigas. Yo diría que parece más como trigo. ¿Cómo dices? Estoy usando la receta que me dio Melat. Papá, ¿a qué tienes? ¿Quieres probarla? No, muchas gracias. Es que cuando veníamos de regreso, tu madre y yo fuimos a cenar primero. Estamos llenos, comimos mucho. Pero escucha, si realmente necesitas llevar algo a la fiesta, deja que tu madre prepare algo rico para ti. Yo haré las albóndigas. Claro. Me encargaré de todo. Sí. De acuerdo. Vamos, pruébalo, papá. No, te lo agradezco. Si no hubiéramos comido tanto, las probaría, te lo aseguro. Tienen buen aspecto. Tú te lo pierdes. Sí. Befkibe. ¿Y si nuestra hija está enamorada de Jan? ¿Qué te digo? Sanem es muy ingenua. Ella lo presiona y él sale huyendo. ¿Lo has visto? Pero...
Obviamente no siente lo mismo por ella. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que hacemos, Mefkibé? Está muy claro. Hablaremos con ella. Bueno, hablarás con ella y yo, como soy un buen padre, las estaré observando. Que anda, vaya. Ve con ella. Está bien. Sí, está hazlo. Ve. Olvide las nueces. Ah, Sanem, Sanem. ¿Qué pasó, mamá? Sanem, deja eso y ven acá. Mis albóndigas tártaras quedarán perfectas. Sanem, acércate, hija. Ven. Ahora siéntate conmigo. Ayúdame a recoger esto. Estoy impresionada. Has trabajado muy duro. Y todo está muy limpio. Sí, estuve ordenando. Hiciste bien. Sanem. ¿Qué, mamá? Sé que debimos tener esta conversación hace mucho tiempo, cuando eras más joven, pero estas cosas no te interesaban. En absoluto. Sanem, tú siempre has sido diferente a las demás chicas. Muy diferente. Mamá, me harás llorar. Solo estoy haciendo albóndigas tártaras. Sí, lo sé. Y seguro quedarán estupendas porque te estás esforzando. Y eres una luchadora. Estoy orgullosa. Pero a veces en la vida no conseguimos lo que queremos. A veces trabajamos mucho en la masa, pero las albóndigas no quedan bien. Las mías eran perfectas. O también podrías enamorarte de alguien que no te corresponde. ¿Qué haces en una situación así? Piénsalo, no debes lamentarlo. Jamás no sufrirás. No, no sufriré. Exactamente. Ahora ese es mi lema. Perfecto, qué inteligente. ¿Y por qué? Porque te aseguro que habrán muchos hombres que se enamorarán de ti. Así que inténtalo, y si no funciona, entonces sigue tu camino, hija. En esta vida no solo tendrás un amor, encontrarás muchos amores, hija. Pero, mamá, tú solo has querido a papá. Sanem, cuando el amor es mutuo, dura para toda la vida. Cuando no lo es, puede lastimarte. ¿Entiendes? Sí, venimos a este mundo para ser felices. Pues entonces, sí, seamos felices. Claro, yo siempre quiero ser feliz. Vamos, mamá, dame un beso. Ay, espera. Ay, me gustó mucho. Sobre todo esa parte que dijiste. En serio, esta conversación no tiene nada que ver con estas pláticas tradicionales. No es muy común en nuestra familia. Estuvo bien, pero ahora tengo que ponerme a trabajar o echaré a perder las albóndigas. Entonces continúa, veamos cómo te quedan. Si las arruino, no pasará nada. Les pondré bastante pimentón. Espera, espera, voy a ayudarte. Me lavaré las manos. No, mamá. Mamá, tengo que hacerla sola. Esta es mi guerra. Quiero decir que hacerlas bien es como ganar una guerra. No me importa perder en la vida. Si puedo ganar en esto. De acuerdo. Adelante, lucha. Pero sobre todo, ten mucho cuidado, hija. ¿JJ? Estoy enamorado de ti. ¿Enamorado? ¿Cómo? ¿Te refieres al amor? Pero ¿qué tanto? Es decir, ¿qué tan enamorado estás? Simplemente enamorado. Siento algo muy especial por ti. Hola. ¿Qué tal? Vaya. ¡Ay, Sanem! ¡Ay, Sanem! Papá, ¿ya viste la masa de albóndigas? ¡Quedó estupenda!
¡Vean esta hermosa albóndiga! Seguramente se quedará pegada. No, no arrojes las albóndigas al techo. Acabamos de pintarlo. De acuerdo. ¿Qué está pegando en el techo? ¿Qué hacen aquí sin mí? Mamá me estuvo dando lecciones sobre la vida y el amor. Oh. Vaya, vaya. No me lo esperaba. Me esquivé. Se están burlando de nosotros, ¿eh? Ay, mis pequeños. Lo mejor que tengo en el mundo. Ah, las quiero, pero... que algo les quede muy claro. Quizá algún día tengan un novio o un esposo, pero nadie podrá separarlas de su padre, y díganselo a quien haga falta. Por supuesto, papá. Bien. Basta, van a hacerme llorar. Sanem, ¿qué estás haciendo? Esas no parecen albóndigas. Sí. No le digas. No lo hagas. Lo son y están sabrosas. ¿De verdad? Prueba una. Es que yo no como carne. Tiene muy poca. No puedo. Soy vegana, por favor. Sanem, no, no, no quiero. Además, no puedes obligarme. Pruébala. Te dije que no quiero, entiéndelo. Sanem. Está bien. La señorita Polen celebrará su cumpleaños. Por eso estoy haciendo albóndigas. Ah, yo también recibí ese correo. Pero no sé si tus albóndigas sean adecuadas para una fiesta así. ¿Por qué no lo serían? Es un platillo tradicional y al señor Jan le gusta la carne cruda. Le encantarán. Muy bien, haz las albóndigas. En la oficina ya están acostumbrados a tus rarezas. Voy a prepararme. Tengo una cita para ir a cenar. Los quiero. Y nosotros a ti. Bueno, diviértete, pero ten cuidado en la calle. Sobre todo regresa a tiempo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Ya se lo había dicho. ¿Sí, señor Jan? Sí. ¡Yo estoy harto! ¡Prepárense! ¡Ya estoy listo! ¡Listo! ¡Rayos! ¡Es muy torpe! ¿No te parece? ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué siempre se te cae de la mano, Osman? Lo que pasa es que es actor de doblaje. Y me resbaló. ¡Es muy torpe! Ay, ¿no te parece? Ser. Oye, ya vete de aquí. Yo te dije que salgas de ahí. Nada más estás estorbando. Lo que pasa es que no es actor. Yo lo haría mejor. Sanem llamando. Sanem. ¿Señor Jan? ¿Cómo está? Hablo para saber cómo va el trabajo de montaje. ¿Cómo va el trabajo? Bien, la edición está tomando forma. Es divertido. Aunque no lo creas, no he parado de reír haciéndolo. Ah, qué bien. Me dijo que duraría hasta la mañana. ¿Cuántas horas tardará en hacerlo? ¿Por qué? Porque me preguntaba cuánto tardaría en condiciones normales. Eso depende. No creo que termine antes de las 9 de la mañana. ¡Qué bien! ¿Qué bien? Dime, ¿no quieres que me vaya a casa, cierto, Sanem? No, ¿por qué lo dice? Claro que quiero que vuelva a su casa. No lo sé, tal vez te incomoda la presencia de Polen, ¿no? ¿Se trata de eso? Para nada, solo quería saber cómo estaba y tenía curiosidad por el montaje, para saber cómo iba. Ah, si tanto te interesa, ven y ayúdame a hacerlo. Bueno, es que en realidad no debería salir tan tarde, señor Jan. De acuerdo. Llámame luego. Claro, si quieres. ¿Lo haré? Bueno, hasta luego. Cuídese. Adiós. Ay, perdón, mamá, pasa. ¿Qué haces? Oye, siéntate, me estás mareando. No, no puedo sentarme, se me arruga el vestido. Además, seguro que mi amigo llamará enseguida. Y dime, ¿quién es tu amigo?
Un compañero de la agencia. Es una especie de cena de negocios. Nada importante. Bien. ¿Podemos vernos si estás libre? Necesito hablar contigo. Tengo una cita esta noche. Hablemos luego. Pasa, mamá. Tengo que irme ahora. Mi amigo no tarda en llegar. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hija. Nos vemos, papá. Y yo poniendo la mesa. ¿Con quién cenaremos? No lo sé. ¿Qué dices, mujer? Nada, no dije nada. Ah. ¿Quiere que le ofrezca algo de beber? No, gracias. Mi amigo no va a tardar. De acuerdo. Gracias. Leila. ¿Leila? ¿Por qué me llamas? Hola, señor Emre. Buenas noches. Me dijo que cenaremos juntos esta noche. ¿Lo olvidó? Lo siento. Lo olvidé por completo. Tengo un asunto importante. No se preocupe, señor Emre. Disculpe que lo haya molestado llamándolo tan tarde. Lo siento. Tengo pensado ir al restaurante con unos amigos y quería pedirle la dirección del lugar. La verdad, no creí que cenáramos esta noche. ¿Te mando la dirección en mensaje? De acuerdo, muchas gracias. Leila. Dígame. ¿Estás bien? Sí, sí, claro, estoy bien. Bueno, tengo que irme porque mis amigos me están esperando. Lo veré en la oficina. Muchas gracias por la dirección. Hasta luego. ¡Qué estúpida soy! ¿Cómo pude ser tan idiota? ¿Leila? ¿No ibas a ver a tus amigos? Leila, ¿estás bien? Dime, ¿hay algo que pueda hacer por ti? No, Osman. No hay nada que puedas hacer por mí porque soy una persona realmente estúpida. No hables de esa forma. Tú eres muy inteligente. Cuando dijo que iríamos a cenar juntos, pensé que era en serio. ¿Por qué me pasó a mí? Ahora tengo el corazón roto. No permitiré que nadie te rompa el corazón. Dime, ¿quién te lastimó? El señor Emre. ¿Señor Emre? ¿Era una cena de trabajo? No, no era de trabajo, Osman. ¿En qué estaba pensando? No me di cuenta de quién es él y quién soy yo. Leila, eso no es cierto. Eres una persona valiosa. Si alguien no se da cuenta de eso, es un estúpido. Él me dijo que iríamos a cenar y le creí. Es mi culpa, soy una idiota. No sé por qué me imaginé otra cosa. No quise darme cuenta de que era imposible algo entre nosotros. Soy una estúpida. ¿Querías decirme algo? ¿De qué se trata? ¿Yo? No es nada. No tiene importancia. Luego hablamos. Está bien. Imagínate.
mañana es el cumpleaños de la señorita Polen. No estoy lista para ver al señor Emre. No pienso ir. He sido un idiota. Fui una tonta. Le traigo unos paquetes. Ay, gracias. Puedes dejarlos ahí. Muchas gracias. Buen día. Igualmente. Con permiso. Jan, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué son esas cajas? Algunas cosas que mi madre tenía guardadas. Necesito encontrar algo en una de las cajas. Entiendo. Iré a acostarme. Bien. Yo abro. Hola, entrega para la señorita Polen. Se las entrego. Firme aquí. Gracias. ¿Polen? Sí, dime. Estas son para ti. ¿Para mí? Feliz cumpleaños, Polen. La empresa Fikri Arika. Estaremos ahí a las 5. Ay, John. Te lo agradezco. Eres un hombre lleno de sorpresas. ¿Lo soy? Claro, son hermosas. Voy a abrir. Está bien. Es para la fiesta de la señorita Polen. ¿Una fiesta? Adelante. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Ay, Jan, no puedo creerlo. Esto es magnífico. Ay, hoy está resultando ser un gran día. Jamás imaginé que fueras a organizar una fiesta sorpresa. Yo tampoco esperaba tener que organizarla. Ay, Jan, mira cuántas cosas hay aquí. Yeye, y acelera. Hago lo que puedo. ¿Qué estamos haciendo en la casa del señor Jan a estas horas de la mañana? No te preocupes, yo me encargaré. Eso es precisamente lo que más me preocupa. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la puerta y decimos, hola, ya llegamos? Somos los de los recados. Quédate atrás de mí. Yo voy a tocar la puerta. Yo no vendré a la fiesta esta tarde. ¿Por qué tengo que llevar cosas a una fiesta que no asistiré? ¡Qué tontería! Te diré qué haremos. Como yo vine contigo ahora, tú me ayudarás a llevar unas cajas esta noche. ¿Estás de acuerdo? No puedo. ¿Qué? Por mi trabajo. Pues me voy. JJ, ya te dije que no puedo. Pues me voy. JJ. ¿Me voy? JJ. Me voy. Entonces le diré a todo el mundo que estás enamorado de Ayhan. Entremos. ¿Qué llevas en la mano? ¿Qué es? ¿Y si albóndigas tártaras? ¿Albóndigas tártaras de desayuno? No te metas. Lo importante es la buena voluntad. A ver si le gustan más las albóndigas que la carne pegada al hueso. ¿Qué dijiste? Ding dong, ding dong, ding dong. Señor Jan, creí que el montaje duraba hasta mañana. ¿A qué hora volvió? ¿Cómo estuvo el montaje? ¿Qué hay, JJ? Bien. Todo salió bien, es perfecto. Estupendo. ¿Y qué hacen aquí esta mañana? Le dije que no viniéramos, pero Sanem insistió. Yo le dije que no, pero ella dice que sí, y yo que no, y ella que sí. Señor Jan, pensé que tal vez necesitaba ayuda para organizar la fiesta de cumpleaños de la señorita Polen, y por lo visto, no me equivoqué, ¿cierto? ¿Ah? Aquí me tiene. Y yo vine a asistirla. ¿Cómo sabes que hay una fiesta sorpresa? Bueno, parece que alguien de la oficina me lo contó. ¿Quién fue? No puedo recordar quién fue, señor Jan. ¿Te lo dijo alguien? Sí. Sanem, quiero saber qué estás haciendo y por qué. Explícate. No sé de qué habla. Es el cumpleaños de Polen. Solo vine a ayudar, le daré un beso y me voy. ¿Le darás un beso? Dejaré esto aquí. Con permiso. ¿Abro las cajas, señorita Polen? Sí, por favor, JJ. Claro. Sanem, ¿qué haces tú aquí? Yo me pregunto lo mismo cada vez que te veo. ¿Qué te pasa? Porque siempre es un placer.
Voy a revisar algo. Uf, de repente empezó a hacer mucho calor aquí adentro, ¿verdad? Ah. ¿Qué hace el señor Jan? Pues no lo sé. ¿Qué es eso? Vaya, ya lo viste, es una diana. Los ricos son muy extravagantes. ¿Crees que nos atarán a la diana para dispararnos? O tal vez la señorita Polen se ponga enfrente con una manzana en la cabeza para que el señor Jan le tire una flecha o algo así. ¿Dijiste Polen? ¿El arco y la flecha? Claro, ya lo viste. Lo pidió para su cumpleaños. Estuvo toda la mañana buscándolo entre sus cajas. Sabes que es profesional y tiene licencia. La bella Artemisa era famosa por su habilidad con el arco. Genial. ¿Una mujer arquera? Me encanta. Va a lanzar la flecha de polen. Muy inteligente. ¿De qué hablas? ¿La flecha de polen? Es gracioso porque parece una flecha por lo delgada y tensa que siempre se encuentra. Pero no digas que yo lo dije. Yo soy la única Artemisa. ¿Artemisa? ¿De qué estás hablando? Me refiero a la diosa. Yo soy la arquera en esta historia. De acuerdo. ¿A dónde vas, Sanem? Sanem, ¿qué haces? Iré a dar al blanco. ¿Al blanco? Hola, Polen. Hola, Sanem. ¿Te gusta el tiro con arco? A mí también me gusta. Ah, no sabía que te interesaba tirar con arco. Es nuestro deporte nacional, una tradición que ha pasado de generación en generación hasta ahora. Excelente. Puesto que eres aficionada, podríamos hacer una pequeña competencia. ¿Por qué pequeña? Que sea grande. Como tú quieras, Sanem. Lo haremos a tu manera. Pero Sanem es un arco profesional, no es un juguete. Tengo que advertirte. Sé que tienes gran confianza en ti misma, pero no juegues con eso. No se preocupe, señor Jan. Es fácil. Yo quise advertirte. ¿Tus antepasados lo hacían? De pequeña jugaba con arcos en el vecindario. Y Aihan me acompañaba. ¿Con Aihan? ¿En serio? Ella también sabe tirar, vaya. Somos profesionales. Ah, qué bien, me encanta. Tu turno. Espera, Sanem. Creo que primero tienes que tomar la flecha y... ¿Pero qué haces? Ay, el arco está muy tenso. Tómalo así. Arriba. Bien, eso es. ¿Dónde está? ¿Tiraste tan lejos que no se ve? Buen tiro. Sí, esa es mi apreciación. ¿Dónde está? Le diste a una hormiga en el suelo, mira. Le pegaste a una hormiga. Ahí abajo, junto a tus pies. No te rías. Aquí tienes. No te rías. Solo fue un tiro de práctica. Tranquila. Pronto lo harás mejor. La próxima vez apunta allá. ¡Cállate! ¿Solo decía? No se movió nada. ¿Viste qué gran tiro? Muy bien. Un tiro muy bueno. Eso fue excelente. Felicidades. Fue impecable. Por lo visto, no has olvidado cómo se tira. Sigues en plena forma. ¿Sí? Supongo que algunas cosas nunca se olvidan. Nunca se... ¿Cómo...? A ver, dámelo. Te dije que lo primero que tienes que hacer es tomar la flecha y luego todo el arco, te lo dije. Así es, te lo dije. Mucho cuidado. Voy a tirar.
Oye, espera, alto, espera. Quiero salvar mi vida. Deja que me aleje. Baja el arco. Ya lo tengo en la mira, señor. ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? No se te ocurra apuntarnos al señor Jan o a mí. Señor Jan. Vamos, Anem. JJ, ¿qué es todo esto? ¿Te importaría explicármelo? Pues verá. ¿Qué es lo que ocurre? A las mujeres les gusta el tiro con arco, al igual que a los hombres nos gusta el fútbol. Puede ser. Estoy seguro que tienes razón. Cuando se trata de Sanem, todo es posible. Señor Jan, esto del tiro al arco me está estresando mucho. ¿Le importa si me voy? Tengo cosas que hacer en la ópera. Sí, claro. No sé qué haces aquí. Yo tampoco. Cuídate. ¡Vaya! Ese fue un gran tiro. Parece que también se crió en tu barrio. ¡Adiós! Cuando vayas a mi casa, te quedarás sin comer. A mí no me mira y a ella lo ovaciona. Necesitarás esto, linda. Dámelo. Permíteme. ¿Sí lo vio? Bueno, ¿cómo estás? Pues, muy bien, Jan. Estoy contenta. Dime, ¿te gustan las sorpresas? No mucho. ¿Y te gustan las sorpresas artesanales? Eso depende de quién me dé la sorpresa. En realidad, no me importa lo que hace, sino quién lo hace. Estoy de acuerdo contigo. Jan, no pude subirme al cierre del vestido. ¿Me puedes ayudar? Sí, ya voy. No, no, señor Jan, usted no puede hacerlo. Tiene las manos muy grandes. No se preocupe, yo me encargaré. ¿Puedes hacerlo? Sí, eso hago. Ya está. Sí, tiene razón. Mis manos son muy grandes. Yo no lo hubiera podido hacer. Gracias, Anem. De nada, Polen. Señor Jan, ¿puedo verlo en la cocina, por favor? Tengo algo especial para usted. Es algo importante. ¿Algo importante? Muy importante. Y también será urgente. Exacto. Me lo imaginaba. Con permiso. Espere aquí, ya vengo. Muero de la curiosidad. ¿Qué es eso tan urgente e importante que querías enseñarme? Señorita Polen, ¿dónde puedo poner esto? ¿Dónde se sentará la gente? ¿Y dónde van a bailar? Necesito saberlo. Pues... Es que esto está muy pesado y no aguantaré más por mucho tiempo. Por favor, enséñame el lugar. Muy bien. JJ, aquí. Vamos. ¡Están muy pesados! ¿Qué es eso? Ahora verá. ¿Qué es? Le preparé albóndigas tártaras. ¿De verdad? Sí. Me encantan, me las voy a comer todas. ¿Pruebe una? Claro que las probaré. De hecho, voy a buscar la más grande. Me fascinan. Veamos. Ah, esta. Esta. ¿Qué nada. Pasa? Ahora, escucha. ¿Las hiciste tú misma? Cuando las preparabas, ¿sabías que iban a quedar así de deliciosas? ¿Es tu sazón? ¿Cómo es posible que hayan quedado así de buenas? ¿Así de malas están? ¡Qué pena! Les agregué un montón de pimentón picante a cucharadas. Son las peores que he probado. ¿En serio? No sabía que una albóndiga podía estar tan mala. Pero las hice siguiendo una receta y lo hice paso a paso y aún así quedaron horribles. Sí, honestamente, están muy, muy malas. Saben, terribles. En serio, están muy malas. En serio. Son horribles. Sí le creo. Si están tan malas, no tiene que comerlas. No, sí me las voy a comer, lo... Haré por ti después de un rato. La sangre en mi garganta hace que sepan bien. Deja que me termine de raspar. Llegaron los invitados.
Bueno, pues ya me voy. Me voy a casa, me ducharé y volveré por la noche. Sí, claro. Por supuesto, estupendo. De acuerdo, guardaré esto en la nevera. Muy bien. Quizá luego quiera comer más. Muchas gracias, Anem. Ha sido muy amable de tu parte. Es un placer, señor. No tenías que molestarte. Si te gustan tanto, no las compartas y así tendrás más. De acuerdo, vete. Adiós. Vete, vete. Ahora déjame a solas con mi gastritis. Aquí estás. Insistes con lo mismo. Últimamente estás muy interesada en el amor. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Por favor, olvídalo. Ya me tienes harto. Y si mejor nos centramos en la tienda a la que le dedicamos tanto esfuerzo. Mi madre nos ha usurpado el negocio. ¿Por qué no lo recuperamos? En vez de estar buscando información sobre el amor, si quieres saber algo sobre eso, puedes preguntármelo. Tengo mucha experiencia en el tema con Sanem. Ponme a prueba. Hazlo. Yo soy capaz de hacerlo. Tú solo dilo y yo lo hago. Musa, estamos intentando comprender el concepto del amor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que algún día serás la pareja de Sanem? No me gusta tu tono. ¿Qué clase de pregunta es esa? Cuida tus palabras, Aihan. ¿Cómo que pareja? Tengo la intención de casarme con ella, hablé con su familia y dijeron que iban a pensarlo. Ay, Musa, ya lo sé. Conozco tu historia de amor de principio a fin. Soy tu testigo más cercano. Sí, eso no es verdad. ¿Sabes qué? Si eso es el amor, yo no lo quiero en mi vida. Amiga, escucha lo que voy a decirte. Voy a explicarte qué es el amor. El amor es algo increíble. Siempre que no haya obstáculos, si no existieran esos buitres que vuelan alrededor de Sanem, esperando encajarle las garras, todo sería perfecto. Uf, ay, me paso todo el día viendo las fotos que sube a las redes sociales. Te voy a mostrar su cuenta. Mira eso, ¿ya viste qué estilo tiene? Y pasa horas en el gimnasio, ¿cómo competiré con él? Si fuera Osman, aún podría hacer algo. Cuando éramos pequeños, yo siempre le ganaba jugando al fútbol. Pero ese chico es demasiado para mí. Los jefes deberían ser calvos. Y ve nada más el jefe que tiene, Sanem. El tipo es un ícono de la moda. Ay, Musa, ya basta, por favor. En lugar de escuchar tus consejos sobre el amor, preferiría hablar con las paredes. Sería más provechoso. Y es que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que haya tantas personas con problemas de amor en este lugar? Da igual. Voy a ir a la playa. Veré las gaviotas, miraré las olas, leeré algo de poesía. Bueno, no sé qué voy a hacer. Vamos, Musa. ¿Qué? Vamos. Sí, ya voy. Mira esas piernotas. Ese tipo es increíble. Debo admitir que le tengo mucha envidia. Hoy te ves espectacular. Tú también, Gullis. Luces muy hermosa. Gracias. Estoy pensando en JJ y está trabajando mientras nosotras vamos a la fiesta, pobre. Tal vez se una a la fiesta cuando termine. Eso espero. Esta noche va a ser grandiosa. La pasaremos genial. Las fiestas de la familia DeWitt son famosas en la ciudad. Seguro que Jan le preparó muchas sorpresas a Polen. Claro que le preparará algo. Es su fiesta de cumpleaños. Ay, pero no es solo su fiesta de cumpleaños. Jan y Polen vivirán juntos de ahora en adelante. ¿Qué dijiste? Nuestro conductor ayudó a Polen esta mañana y llevaron todas sus pertenencias desde la casa de su madre hasta la casa de Jan. ¿Qué te parece? ¿Estás segura? ¡Completamente! Yo le mandé al conductor y no fue todo. Además, cancelé su billete de regreso y le concerté una cita de negocios para ella en Ankara. Entonces se queda. Y eso no es todo. Se va a quedar a vivir con nuestro jefe, Jan David. ¡Ay, qué romántico! Gullis, no tengo ganas de ir a la fiesta. ¿Qué? Va a ser muy divertido. Me siento mal porque JJ no estará ahí y es una fiesta de cumpleaños privada y yo no me siento cómoda. Disculpe, ¿puede dejarme por aquí? Por favor, prefiero ir a ayudarle a JJ a la ópera. Sanem, ¿por qué te quieres ir? Estaremos todo el tiempo juntas y nos divertiremos mucho. Beni yalnız bırak, uyku ne mümkün seni düşünmeden. Beni yalnız bırak, üstüme gelme, hediye sereyim seni.
Acércate, ven aquí un segundo. Oye, ¿dónde está Sanem? ¿Qué sabes de ella? Sí, veníamos juntas y de pronto se bajó del auto. Dijo que iría a la ópera a ayudar a Yeye. ¿Y por qué se bajó? Bueno, le dije que usted y la señorita Polen vivirían juntos y me dijo que sería una fiesta privada y que no se sentía cómoda viniendo aquí. Gullis, ¿le dijiste que Polen y yo vamos a vivir juntos? Así es. ¿Por qué se lo dijiste? ¿De dónde sacas esa idea? Ella me pidió que cancelara el boleto de regreso y averigüé que trajeron sus pertenencias por acá. Estupendo, Gullis. Bien hecho. Sigue por ese camino. Continúa así y nunca cambies, ¿entiendes? Señor Jan, lo siento mucho. Fue un error. No se preocupe, yo lo resolveré. ¿Resolverlo? ¿Y cómo? Señor Jan, no entendí bien la información y ahora Sanem también está equivocada. De todas formas, ¿por qué le da tanta importancia a todo esto? Gullis. De acuerdo, disculpe. Lo siento mucho. Señor Jan, de verdad, lo siento. Vaya. Aquí es. Sanem llamando. ¿Hola? Yeye, voy para allá. ¿Todavía sigues ahí? Estoy en la puerta trasera del Palacio de la Ópera. El cuidador me dejó las llaves. Es una larga historia, Sanem. Hay algo más. Es que me dan fobia los edificios. Así que no puedo entrar, no me atrevo, me da miedo. No puedo entrar, no puedo. Está bien. Cálmate, ya voy para allá. Muy bien, aquí te espero. Estoy muerto, estoy muerto. Vienes a hacerme las últimas preguntas, ¿verdad? ¿Qué preguntas son? ¿Qué clase de preguntas son? Me dio un infarto. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo morí? Jamás había muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Dime, estoy muerto. Cálmate, Yeye, soy Sanem. ¿Eres tú, Sanem? Pues pareces un angelito. Creí que había muerto. Pareces un ángel del cielo, Sanem. Sabes, yo también creí que había muerto, Yeye. ¿Qué estás haciendo? Vine a revisar las luces y también otras cosas más. Estamos entre bastidores, ¿cierto? Así es. ¿Dónde está la entrada a la sala? La entrada a la sala es ahí, a la derecha. ¡Ay! Thank you.
¿Cómo te llamas? Sanem. Entré a un palco, pero era el equivocado. No podíamos vernos bien. Él me confundió con otra persona y me besó. Yo salí corriendo de ahí. ¿Quién crees que era? ¿Pudo ser alguien de la oficina? Sinceramente, podría ser cualquier persona relacionada con el señor Aziz. ¡Rey malvado! ¡Ven! ¡Ay! ¿Estás bien, Salem? Tengo que irme. Por favor, dame 5 minutos. Por favor, por favor. 5. Por favor, por favor. 5 minutos. Ojalá estuviéramos juntos. Me gustaría que fueras Albatros. Ojalá. Ojalá. Oye, Sanem. Ya casi termino, estamos por irnos. ¿Crees en los cuentos de hadas, JJ? En los cuentos de hadas, sí. Y también en las películas de miedo. ¿Y tú? También. Sobre todo en los cuentos de hadas. Creo que un día un príncipe vendrá a buscarme y siempre me llevará en su corazón y en su pensamiento. Y solo me querrá a mí. Un buen día lograré encontrarme. ¿Sabes que gracias a ti todo esto empezó? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Tú te equivocaste. En la fiesta de aniversario, me dijiste que debía sentarme contigo en la zona D, así que subí las escaleras y me metí en ese palco. Siempre cometo esa clase de errores. ¿Qué fue lo que ocurrió allá arriba? No sé por qué me equivoco tanto. No. En realidad hiciste algo increíble. Hiciste que conociera a mi príncipe azul llamado Albatros. Él me besó en la oscuridad. ¿Tú y Albatros? ¿La noche de la fiesta aquí? ¿Recuerdas que una vez te dije que había alguien que nunca me querría? Claro que sí, el hombre misterioso. Ahora sé que nunca me querrá. Estoy segura que nunca me querrá. Porque él quiere a otra persona. Y esa chica se mudará a su casa.
Y lo acepto. Es el destino. Aquí estoy de nuevo. Para olvidar al hombre que amo. Y rezando para que venga Albatros. Oigan, ¿saben dónde está Jan? Ni idea. ¡Hermano! ¿A dónde irá? Soy una ingenua. Tengo la cabeza llena de pájaros. Sanem, mira, nadie puede vivir sin sus sueños. Y si Albatros siente lo mismo por ti, entonces te encontrará. No pierdas la esperanza, ¿entiendes? ¿De acuerdo? Iré a apagar las luces. ¿JJ? ¿JJ? Me gustaría saber cómo termina el mensaje. Ojalá.
çekmiş. Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.